Y perfecto, con todas las explicaciones y disposiciones del Ministerio, de la Dirección de Educación y lo enviado por el señor rector que se está cumpliendo, pues vamos a dar inicio al trabajo que corresponde a la asignatura de biología para el día de hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021. Bien, vamos a comenzar a compartir lo correspondiente al perfecto, a la asignatura de biología. Para esta semana, el tema es desarrollo embrionario animal, que es una primera parte. La semana anterior, hemos culminado con la revisión y explicación de los tipos de reproducción en los seres vivos: reproducción asexual y reproducción sexual. Este tipo de reproducción, desarrollo embrionario animal, va a incluir la denominada reproducción sexual, es decir, que están involucrados dos individuos y normalmente son, en este caso, de acuerdo a género, masculino y femenino, macho y hembra. De su libro mismo, que tenemos este cuadrito que me parece importante, dice, vamos a revisar y reflexionar. De acuerdo con el lugar del desarrollo del embrión, se presentan las siguientes clasificaciones. Ojo, ¿qué es embrión? Tenemos que ir clasificando y darnos cuenta. Primero, el espermatozoide y el óvulo se unen. El espermatozoide es del hombre, del papá, del macho. Y el óvulo es de la hembra, de la mujer. En este caso, se unen y cada uno tiene la mitad del número de cromosomas de la especie. En este caso, se unen y es la unión, ese momento, voy a repetir unas dos veces, la unión de espermatozoide y óvulo, eso se denomina fecundación. Voy a repetir. ¿Qué es la fecundación? La unión del espermatozoide del padre con el óvulo de la madre. Eso es fecundación. El momento que se unen y se ha producido la fecundación, se forma una nueva célula que tiene la información del papá y la información de la mamá, mitad, mitad. Se mezclan y forma una nueva célula. Esa nueva célula se denomina huevo o cigoto, que es una nueva célula. Y de ahí se va a formar un nuevo hijo, un nuevo ser. Luego existen divisiones, etcétera, que ya veremos un poco más adelante, divisiones de estas células. Y en este caso, ahí comienzan, después de que existen, en este caso, los denominados tejidos embrionarios, que van a dar origen a la cabeza, al tronco, a las extremidades, al corazón, a mi nariz, a los ojos. Esos tejidos embrionarios van a formar el inicio y ahí se conoce como embrión. Cuando ya se van a originar los órganos, ahí es embrión. Mientras tanto, hay fecundación, huevo o cigoto, mórula, blástula, gástula, y después de esto viene embrión. Es importante la explicación porque aquí el cuadro habla de el desarrollo del embrión. Entonces, dependiendo las especies, el embrión, el nuevo ser, el que tiene la información genética que va a formar su cabecita, sus ojos, sus piernas, etcétera, si hablamos del ser humano, o si es en un perro, en un gato, si tiene rabo, si tiene. Bueno, ese es en este caso el embrión. Después de la fecundación de la mórula, blástula, gástula, viene el embrión. ¿Qué dice? Hay una clasificación en su libro que habla según dónde se desarrolla el embrión, dónde se va a desarrollar. Y tenemos el tipo de desarrollo ovíparo, ovíparo. Ovo significa huevo. Entonces, el desarrollo embrionario se produce en el interior de un huevo gracias a las sustancias nutritivas que contiene y forman vitelo nutritivo. Estas sustancias nutren al embrión durante el desarrollo. No interesa. Entonces, primera situación que va a ser un huevo. Nacen de huevos, no el ser humano. Otros animales. Estamos hablando de animales. Como en la gallina, como en el mismo, en este caso, los patos, como las mismas serpientes. Ojo que estamos hablando de desarrollo embrionario animal, entonces todos sus animales. En el caso de los animales acuáticos, para evitar que los huevos sean desplazados por el agua, es posee mecanismos de flotación o bien filamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que la hembra llega y frota los huevos en un sitio y el macho frota sus espermatozoides. Y ahí se realiza la fecundación. A eso está mencionándose. Y de ahí van a desarrollarse los embriones.
Entonces, estos poseen mecanismos de flotación. Los huevos depositados en medio terrestre están recubiertos de una envoltura protectora. Son ovíparos, por ejemplo, son ovíparos por huevos, los insectos, algunos peces, los anfibios, algunos reptiles, las aves y un único mamífero que es el ornitorrinco. Un mamífero, imagínense, el famoso ornitorrinco, ese que tiene de todos los animales, hasta pico de pato, qué sé yo, cuerpo de nutria. Ese ornitorrinco que ustedes ya deben haberle conocido, visto en algún momento, revisen en internet una fotito del ornitorrinco, hasta en dibujos animados le ponen como mascota al ornitorrinco. Ese es mamífero. Un mamífero es de la escala animal los más desarrollados. Y de los más desarrollados en esa escala de mamíferos estamos el ser humano. Sí. Mamífero significa que las crías se alimentan de leche materna. Eso es todo. Pero el ornitorrinco es mamífero y nace por huevos, como que fuese una gallina o un pato. Por eso rompe hasta los esquemas. Nace por huevos, como en este caso. Los vivíparos, dice, paren vivos, nacen vivos, como nosotros. Dice. El embrión se desarrolla en el interior del útero materno, donde la placenta le proporciona protección y alimento. La placenta es un tejido formado durante el embarazo y sirve para intercambiar nutrientes. Son vivíparos ciertos reptiles, algunos reptiles paren, algunos peces cartilaginosos, como los mismos en este caso tiburones, y todos los mamíferos con excepción del ornitorrinco. El ornitorrinco es ovíparo, por huevos. Entonces, todos los mamíferos vivíparos. ¿Qué significa? Como en el caso nuestro, el embrión crece dentro del vientre materno. Y el momento que está listo, nacen, se pare vivos, nacen y por eso tiene que respirar. Eso es vivíparo. Y otro caso que tienen los dos, ovovivíparo. El desarrollo embrionario se produce dentro de un huevo y a su vez es protegido un cuerpo de la madre. Son ovovivíparos algunos peces y algunos reptiles como la culebra. Exactamente. Se mantiene en el interior, en el vientre de la madre, en el huevo y el momento que ya está listo, se parte el huevo y nacen. Entonces, este es desarrollo ovovivíparo. Entonces, vivíparos, ovíparos, vivíparos, ovovivíparo. Ese es el cuadrito que tiene usted. En el caso del ser humano que tenemos más adelante, habíamos mencionado, es una reproducción sexual, donde tenemos dos aparatos debidamente estructurados. El aparato genital masculino y el aparato genital femenino. El masculino, ya dijimos la semana anterior, ya está en su libro, Los órganos, aquí con el gráfico. Tenemos el testículo. El testículo es el órgano que realmente se encarga de elaborar los espermatozoides. Aquí se fabrican los espermatozoides que desarrollarán el proceso de fecundación. El testículo se origina aquí los espermatozoides. Y les dije la semana anterior, aquí, en este sector, se denomina epidídimo. Aquí es donde se gradúan. Aquí es donde aprenden realmente a vivir. Si no tuviera el epidídimo, los espermatozoides no podrían fecundar la gran mayoría. Entonces, aquí se gradúan. Y luego salen por el conducto, este conducto que es el conducto deferente, es largo, y va directamente hacia la próstata. Perdón, primero a la vesícula seminal. En la vesícula seminal es un sitio de almacén donde están guardados una cantidad de espermatozoides. Y luego, en el momento que tiene una eyaculación el varón, sale justamente por los conductos en la próstata y se une aquí, en la uretra. Entonces, al momento que el varón tiene tiene de pronto una erección, por lo que está en contacto sexual, se cierra, en este caso, este compartimento de la vejiga para que no salga la orina, solamente salga el semen con los espermatozoides y van por la misma uretra, es decir, por el mismo sitio por donde sale la orina normalmente. Sale hasta el exterior. En este caso, por el pene, que tiene cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, etcétera. Y salen la cantidad. Aproximadamente se calcula entre 3.5 y hasta 4 mililitros. Cada mililitro tiene alrededor de 150 millones de espermatozoides. Por eso se habla de entre 350 hasta 400 millones de espermatozoides en una relación sexual, en una eyaculación. Así de sencillo. Y se necesita un solo espermatozoide para fecundar. Por eso que se supone que el espermatozoide que llega a fecundar es el mejor dotado, el que tiene las mejores garantías, la mejor característica, la mejor capacidad.
Y eso es lo que ha producido el embarazo de nuestras madres, de nuestras esposas, de todo, hasta de nuestros, en este caso, si hacemos comparativamente hablando, de nuestras mascotas, como perritos, gatitos. Esa es la idea que tenemos espermatozoides. Ahora bien, como se dan cuenta, son tubos muy delgados, muy, muy frágiles, que pueden dañarse. Habíamos mencionado hasta desde el punto de vista del asunto de higiene, higiene personal, sobre todo al aparato genital. Es menester de que el hombre y que sobre todo sus hijos desde pequeños, cuando se bañen bien y sobre todo la parte del aparato genital, que reconozcan sus órganos, manipulen correctamente sus órganos, porque a veces el hecho de, se menciona hasta por creencia que el niño no debe tocarse, tiene que ver de pronto si tiene algún daño, alguna cosa, alguna enfermedad. Y en este caso, sobre todo cuando se baña, tiene que tratar de que el agua y todo, pues, pueda lavarle completamente, como se dan cuenta, en lo posible, el pene, para que no se queden residuos. Muchas veces cuando no se lavan bien, los residuos quedan acá abajo, bajo justamente el saco que le protege, bajo la piel de esto que sería el glande. Y aquí en el glande pueden llenarse cantidad de bacterias. Y estas bacterias pueden pasar acá y pueden existir entonces en ese momento inflamación a las vías urinarias. En el varón es más terrible que en la mujer, porque como se dan cuenta, es interno, tienen que hacer una introducción de un catéter para sacar o ver la sustancia, etcétera. Entonces, hay que tener una higiene del aparato genital. Perfecto. En el caso del varón, si tiene de pronto varias parejas sexuales, de pronto visita hasta los burdeles, etcétera, donde puede existir enfermedades de transmisión sexual, se ingresa por aquí y puede dañar todo lo que es el pene, puede dañar la próstata, puede dañar la vejiga, puede dañar la uretra. Entonces, puede dañarle una de estas enfermedades. Una de ellas, la que produce el cáncer a cuello uterino, como nosotros los varones no tenemos cuello uterino, se dan cuenta aquí los órganos, facilito darse cuenta, ya voy a repetirlos. Si lleva de pronto el virus que puede causar el cáncer a la mujer, el hombre se convierte en asesino. Se lleva aquí en su pene después de tener relaciones sexuales con una persona infectada. Y de pronto tiene relaciones con su esposa, con su novia, con su enamorada, y le deja esos virus en el aparato genital. Y como la mujer sí tiene cuello uterino, ya vamos a ver, aquí se queda y puede producirle con el tiempo el denominado cáncer al útero, cáncer al cuello uterino. Entonces, en este caso, el virus del papiloma. Entonces, el hombre puede convertirse en asesino. Insensible por creerse de que el machista o ser macho, tener muchas mujeres o el de pronto tener la posibilidad de burdel, cada uno es responsable de lo que realiza. No puedo decir que está mal, que está bien, cada uno es corresponsable de lo que hace o deja de hacer. Entonces, repetimos: tenemos testículo, arriba del testículo tenemos epidídimo, el conducto o conducto, cada lado, cada testículo tiene esto: conducto deferente, tenemos las vesículas seminales. La próstata, uretra, pene. En este caso, acá también están las glándulas de Cooper, que están aquí en la base del pene, que son unas glándulas que secretan sustancias, en este caso, lechosas, proteínicas, que sobre todo ayudan en el momento de la relación sexual. Entonces, en una relación sexual secretan algunas sustancias que lubrican el sitio. Lubrican significa que le hacen un poco más cómodo la posibilidad de relación sexual. Esa es la lubricación. Perfecto. Entonces tenemos esto. Bien, en el caso de la mujer, en la mujer tenemos desde fuera, aquí está el gráfico, la vulva, todo lo que está fuera del aparato genital se denomina en conjunto vulva. ¿Y qué está constituida la vulva? Todo lo que es el monte de Venus se denomina, donde están las vellosidades del pubis, y más ya al ingreso del aparato genital femenino, tenemos los labios mayores, labios menores, clítoris. Esta es la parte externa que se ve, y el meato urinario. Diferencia
del meato urinario del hombre y de la mujer. El del hombre, utilizamos el mismo conducto de la uretra para sacar la orina, o sea, de sustancia de desecho, como para producir la eyaculación de nuestras, en nuestra relación sexual. Entonces, puede dañarse también estos conductos, lo dijimos la semana anterior. Hay algunas personas que tienen relaciones sexuales y de pronto puede tener el semen con orina. O cuando orina también se le va algunas cantidades de semen o se van cantidades de espermatozoides. Entonces, en este caso, los compartimentos, es decir, lo que cierran estos conductos, están dañados. Tiene que revisarle un urólogo. En el caso de la mujer, es más externo. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar, pero acá el meato urinario es más directo. Va de la vejiga hacia la vulva. No pasa por ningún otro órgano. Entonces, tiene la posibilidad, en este caso, de la orina salir sin mayor inconveniente. Es lo común, lo normal. Lo malo es, como está directamente el meato urinario que se denomina directamente en la vulva, es más fácil y más propenso que la mujer, ahí está una explicación de alguien que de pronto en este momento estaba pensando, más fácil que tenga, en este caso, infecciones urinarias. Infecciones, porque está más directo. No hay, en este caso, así algo que le cubra completamente. Y a veces cuando no tiene una buena higiene personal, puede producirse la utilización de pronto de jabones que estén contaminados o de sustancias que estén contaminadas, no se realiza un buen lavado, puede producir. Pero de pronto a veces también tiene una buena higiene y tiene inflamación a las vías urinarias. Resulta de que puede ser por la ropa que utiliza. Ejemplo, puede ser por los interiores que utiliza, muchas tangas o qué sé yo, no hay una verdadera de pronto limpieza ahí porque a veces tiene muchas secreciones y se infecta. Y también por la ropa externa, especialmente aquellas mujeres que utilizan pantalones, blue jeans apretados. Eso hace de que la ropa esté en contacto directo con su aparato genital y de pronto la ropa esté contaminada y eso pase directamente. Y esas se puede producir fácilmente las infecciones a las vías urinarias. Ahí está una de las respuestas y los médicos lo que le mencionan es eso. Bien. Luego tenemos de la vulva, lo que acabamos de mencionar, la vagina. En la vagina es donde se deposita los espermatozoides en el momento de eyaculación. Espermatozoides comienzan a viajar todo esto por aquí, ingresan por el cuello uterino, se llama cuello porque es, miren, aquí es una, está cerrado, por eso es cuello uterino, y luego viene el útero o matriz también se denomina. Es donde se va a desarrollar el nuevo ser, si es que hay fecundación. Y tenemos acá las trompas de Falopio, lado izquierdo y lado derecho. Entonces, para cada lado hay trompas de Falopio. Y estas trompas de Falopio están comunicadas con los ovarios. Uno a cada lado, lo común, lo normal. Uno a cada lado. En los ovarios se encuentran los óvulos. Cuando ya la mujer tiene ya su producción menstrual, lo común, ojo, estoy diciendo lo común, no lo de siempre. Lo común es que tiene un ciclo menstrual que está más o menos en los 28 días. Pero hay mujeres que de pronto menstruan cada 3 meses, cada 2 meses. Y a veces se va porque está alterado su ciclo menstrual. Ahí tiene que ir donde un ginecólogo y que le analice de pronto si tiene algún mal, alguna situación. Y de pronto le dice, no, son situaciones hormonales, tiene que tratarse también con endocrinólogo, ginecólogo y endocrinólogo. Ellos mencionan y le ayudan para que usted comience a tener un ciclo menstrual y su vida más viable. Entonces, son de situaciones diferentes. Normalmente, cada mes sale un óvulo de cada ovario. Ese óvulo viaja por la trompa de Falopio. Los espermatozoides que estaban en la vagina comienzan a viajar hacia la trompa de Falopio. La fecundación se realiza en el tercio externo, aquí donde está. No acá adelante, ni acá atrás, ni acá. En el tercio externo de la trompa de Falopio, es decir, aquí, el óvulo sale y el espermatozoide. Ahí se produce la fecundación mucho, muy más, más viable. Porque mientras menos espacio tenga, la fecundación puede producirse hasta un aborto natural. No se logra anidar, se denomina.
Entonces, una vez que se produce la fecundación aquí, que es la unión del espermatozoide y el óvulo, viaja acá hasta el útero. El útero es un órgano netamente musculoso. Y el útero, cada periodo se va inflamando con cantidades de arterias, venas y de sangre, con el fin de que posiblemente se embarace. Entonces, esa es la idea de la menstruación que tiene usted. Cada mes, lo normal es de que ese colchoncito del útero se llena de sangre en la posibilidad de que la mujer se embarace. Si no se embaraza, termina con el sangrado, con la salida del sangrado. ¿Qué significa eso? Que todas estas paredes que se llenaron de sangre, arterias, todo esto desaparece, se sale y va. Y ese sangrado puede durar entre 2 a 4 días, lo normal. Pero hay mujeres que sangran este mucho tiempo y ese también puede tener algún daño, tiene que hacerse revisar. Entonces, estamos mencionando hasta el ciclo menstrual. Bien. Un ciclo menstrual ocurre más o menos dentro de los 28 días. ¿Y qué ocurre en los 28 días? Primera parte comienza, miren, ya después de que terminó la menstruación, se quedan las paredes bien delgadas y comienza a inflamarse, a hincharse. Porque existen hormonas, sustancias que están en la sangre, que hace que trabaje así y hace que se madure un óvulo en alguno de los ovarios y salga. Con el fin, la idea es de ser fecundado. Si es fecundado, este se mantiene y se queda anidado. Miren, y esto aquí se va a formar la placenta, el cordón umbilical y placenta. Entonces, ¿en dónde puede anidarse? En este lado izquierdo, en este lado derecho o en la parte de atrás. En cualquiera de los tres lados. Hay los denominados embarazos ectópicos que el embrión comienza a desarrollarse aquí a la entrada o aquí en la trompa de Falopio. O por circunstancias se ha salido acá. Y está hasta en la parte del abdomen y que puede ocasionar hasta la muerte de la madre. Entonces, situaciones importantes que estamos mencionando. Bien, como indicábamos la fecundación, miren, aquí va los espermatozoides. Como dijimos, son millones, son alrededor de 300 millones. Muchos se quedan y mueren en la vagina mismo, otros en el cuello uterino, otros andan perdidos en el útero, pero otros viajan todo aquí y aquí es donde se produce la fecundación. La entrada solo de un espermatozoide, no más. Si de pronto entran 2 o 3 espermatozoides, que no es lo normal, se produce normalmente un aborto natural, pero lo normal es, el momento que entra un espermatozoide, se cierra todo automáticamente y los otros espermatozoides mueren. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de que aquí está el óvulo, que es más grande, y aquí vean, un montón de espermatozoides. Uno solo ingresa y se cierra la compuerta. Entonces, este ingresó aquí y los demás quedan y mueren. Y aquí está la información genética grandota de la madre y aquí el espermatozoide lleva la información genética del padre. Miren, se unen las dos informaciones y se forma lo que se denomina el huevo cigoto. Esa es la fecundación. ¿En dónde se produce? En el tercio externo de la trompa de Falopio. Y luego, mientras va viajando, va pasando todavía los días. Se van en este caso formando dos, que son dos células blastómeras, luego dos, cuatro, ocho, 16, 32, y se fue en el microscopio como una mora, se llama mórula, luego se hace un huequito, blástula, gástula, y aquí tenemos los tejidos embrionarios. De este montón de células que están aquí, se van a formar la cabeza, los ojos, los brazos, etcétera, pero de la información genética tiene que estar correcta. Y este momento cae aquí en cualquiera de las paredes del útero. Y ahí comienza a desarrollarse el embrión. Entonces, el tipo, en este caso, de desarrollo embrionario nuestro, como estamos viendo aquí, es vivíparo, es decir, viene aquí adentro y naceremos vivos, es decir, comenzamos a llorar. Para los que no estuvieron presentes en esta clase, son 5 personas, tienen que desarrollar la tarea que está en la semana 11. Dice, explica la localización, función de los siguientes componentes del sistema reproductor que le dijimos. Conductos deferentes, vesículas seminales, glándulas de Cooper, que también ya le mencionamos al final. Y segundo, explica la localización y función de los siguientes órganos del sistema reproductor femenino. Aquí les dimos toda una imagen, toda la explicación. Los ovarios, trompas de Falopio, útero. Localización y función. Revisar la guía para la próxima semana, por favor. Y estar pendientes de cualquier situación que se envíe, sobre todo al grupo de WhatsApp dispuesto por las autoridades, en este caso el rector. Con esto...